estamos representando una mesa, la mesa de cada Navidad de nosotros, donde nos va a hacer falta una persona, un hijo, un padre, una madre, un hermano. Estos son los rostros de los ausentes. Estas son las sillas vacías que este año nuevamente no habrá quien las ocupe. Hablar de un desaparecido es de la indolencia del Estado, del mismo municipio donde omite cuántos casos hay reales en este municipio. No alcanzamos a contabilizar a todos los desaparecidos, ¿eh? Los que tenemos hoy en nuestro colectivo realmente es una suma risoria. En la totalidad no sabemos cuánta gente hay desaparecida y cuánta va a seguir desapareciendo, porque es un fenómeno que realmente se ha salido de las manos de las autoridades. Entonces solo queremos recordarles que seguimos esperando a toda esta gente, que seguimos teniendo sillas vacías en muchos hogares aquí en Celaya, Guanajuato. Nosotros somos Proyecto de Búsqueda. Buenas tardes, medios.